Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal de PES 2021 Mobile. Esta vez estamos aquí con un video de un partido, yo todo mongolo pensando que estaba grabando el audio, pero no se grabó. Así que me toca grabarlo por encima, así que como ven, me tocó el gran dios Roberto Carlos, lo familiaricé un poquito, que estaba a la B, su familiarización. Salen varios malos. Aquí colocamos a Beckenbauer y a Puyol, que están en flecha azul. Ojalá haga algo. Colocamos Cruyff, que divina maravilla que es. Y perdón. Vemos el equipo del rival. Tiene mucha valoración de equipo, eso es lo malo. Que por tener mucha le pueden hacer handicap a los rivales. Por ejemplo, pueden colocar un Wan-Bissaka normal o un Varane normal y puede que cuando una plantilla tenga menos de 4.500 de valoración, yo no pone jugador bola estándar. A veces a una persona le da, a uno le da handicap a favor. Entonces, por favor no lo hagan, es muy molestoso. Aquí procedo a bajarle un poquito el volumen porque estaba muy fuerte. Y lo dejo en uno para que por lo menos se escuche un poquito. Perdón. Estoy medio resfriado, por eso no traía videos más seguido. Pero ahora me recuperé. O sea, no estoy tan recuperado, pero estoy mejor. Así que aquí una falta, la vamos a tirar con Roberto Carlos. Yo creo que no hay mejor opción aquí para tirar con Roberto Carlos. Porque estamos con su pierna buena. No, se va a ir para afuera. Qué golazo. Yo en el momento pensé que se iba para afuera. Le juro, dejo la celebración aquí un poco porque fue golazo. Bueno, aquí el rival no deja la celebración. Y gol temprano, minuto 4. Aquí esperando ganar. Ahí con el rival con sus pases raros. Ahí viene Roberto Carlos tocando, ayudando al equipo. Aquí el rival casi se equivoca. Presionamos, salimos a presionar. Con Gerard ahí no nos funcionó. Puyol le mete cuerpo, muy buena Puyol ahí. Puyol rinde únicamente cuando está en buena flecha, si no, no rinde. Ahí grande Peter Sech. Palazo de Messi. Bueno, Peter Sech, leyenda con 1,96 de altura, básicamente un gigante de la portería. No pasa nadie por él. Perdón. Ya, aquí atacamos con una triangulación. Aquí el pase, Cruyff, golazo. Golazo rápido, sencillo. De un buen contraataque. Tienen que hacer un buen contraataque para poder lograr goles de saque o armando jugadas de atrás hacia adelante, así como ven, buscando el hueco. Aquí no sé qué le pasó a mi jugador, que no sé qué hizo. Aquí salimos con Beckenbauer para ver si podíamos cortar, pero no pudimos. Pero aquí se regresó muy bien Beckenbauer y con su pase de Dios. Aquí que rebota, le cae a Vieira, Vieira Cruyff, Cruyff, Gerard, Gerard Torres, Torres, no, no pudimos. Aquí presionamos con Vieira, muy buena Vieira, el mejor MCD defensivo que hay. Y aquí no sé qué hacemos, estamos borrachos, estamos locos. Y aquí salimos tocando con Ronaldinho, con Cruyff, con Van Basten, con Van Bestie en realidad. Aquí le metemos presión, casi la robamos. Ahí cometemos falta, un pase largo, no, no digamos pelotazo, porque si hubiera sido pelotazo se le hubiera tirado a Sancho, que corre mucho. Pero gracias que no, gracias a Dios que no fue pelotazo, porque mis defensas son medio lento, excepto Beckenbauer, que se defiende un poquito en velocidad, pero eso. Aquí con Torres hacemos correr a todos. Cruyff, qué buena Cruyff, pero no pudimos llegar.
Así que aquí manda su primer pelotazo. Y aquí nos corta bien la jugada. Por eso también se la cortamos bien. Aquí da un buen pase Vieira. Y aquí estaba parado el arquero, fusilamos, golazo. Cuando vean el arquero, el rival mal parado, fusilen nomás o la mandan a colocar. Y casi siempre va a ser golazo. Pero por ejemplo en ese caso estaba más colocado al palo cruzado, así que le dejé el palo donde mismo porque estaba más lejos, no sé, y le iba a ser más complicado llegar. Ahora hay que esperar básicamente el descanso. Revisamos la plantilla. Ahí con nuestras tres bajas esenciales de la defensa, o sea, con nuestras dos bajas esenciales de la defensa y nuestro porterazo top. Banqueado porque no salió bueno, pero tenemos al gran Peter Sech que siempre está ahí para el equipo, que se puede llegar a hacer unos paradones espectaculares. Y aquí lo presionamos, le presionamos y la robamos, no pudimos robarla. Aquí con Vieira y con Cruyff hacemos doble presión, un poquito rara pero la hacemos. Aquí no sé qué pasa, tratamos de recuperar con Vieira, Vieira se resbala, no sé qué hizo. Aquí presionamos con todos los tipos, nuestros jugadores. Pero aquí la logramos recuperar con Beckenbauer. Beckenbauer, Van Basten. Van Basten ve a Niño Torres desmarcándose, pero el Capi dijo, no pasas. Aquí buena tocada de Roberto Carlos. Aquí estamos fuera de juego. Perdón. No, tengo COVID por si acaso, solamente un resfrío de invierno, que aquí en Chile estamos en pleno invierno y me resfrié un poco. Así que decidimos meter a Inzaghi, lo cambiamos de lugar porque es casa gol y tiene muy buena pierna buena. Metemos a Xavi Alonso, que manda unos pases brutales, y también a Brito Fernández, que es muy bueno. Y aquí esperamos, despejamos o damos pase, preferimos dar pase. Aquí le cae a Vieira, Inzaghi, Ronaldinho, Inzaghi, Van Basten, fusila, golazo. Aquí sentenciamos el partido con un 4-0, para que le sea muy difícil al rival remontar el partido básicamente. Y aquí presionamos con todo, le cae el rebote a Roberto Carlos porque no sé qué hace. Pero aquí lo recuperamos tranquilamente. Aquí se viene Inzaghi, Beso Sinchenko, Inzaghi, penal. Vamos a tratar de pegarle con Roberto Carlos para que se pueda hacer su doblete si tenemos suerte. A ver si tenemos un poquito de suerte. Así que tiene 93 Roberto Carlos. Entonces se la tiramos al centro para ver si se la podemos picar. Ahí no sé qué hace Inzaghi ahí con todo su pelo medio raro. Pero aquí casi le cae. Aquí que se le pasa a Vieira. Xavi Alonso le mete presión con 99 de velocidad. Aquí la recuperamos con Ronaldinho, pasa y sigue. A Maldini, que dio un pase por exterior muy bueno. Aquí la centramos con Inzaghi y el centro un poquito de ojete, pero no importa. Aquí la recuperamos con Mbappé, no pudimos. Pero con Vieira sí. Vieira, el mejor jugador actualmente del partido, porque está haciendo un partidazo. Y ahora aquí presionamos, de rebota Vieira para variar. Aquí Inzaghi estaba fuera de lugar. Mira. Ahora hay que ver si podemos adivinar el pase. No pudimos. Aquí con Ronaldinho, la robamos. Ronaldinho se va. Ronaldinho,
Le da pase, rebota y no. No pudimos. Aquí Ronaldinho de nuevo. Ronaldinho. Ronaldinho con exterior. Qué golazo, Ronaldinho. Aquí decidimos no celebrar para que el rival no se enoje y no se vaya. Y golazo de Ronaldinho con el exterior. Que a veces se manda unos golazos Ronaldinho de otro planeta. Pero hoy se manda solamente uno. Así que aquí salimos tocando para ver si podemos sentenciar 6-0. Pero no pudimos. O tal vez sí. Aquí Inzaghi no llega. Y ahora hay que aguantar balón nomás, el rival ya no puede ganar por el tiempo que hay. Sería un milagro si ganara, pero ya terminó el partido. Básicamente lo tocamos y termina el partido. Muy buena Roberto Carlos ahí, también otro partido. Qué nombre más raro se puso el rival, pero no importa. Nosotros aquí 6 tiros ahí a puerta, 5 goles. El rival con su único palazo no los dejamos llegar. Ahí su mejor jugador Ramos, nuestro mejor jugador Niño Torres. Y Roberto Carlos con valoración muy buena. A considerar 6.5. Igual es alta. Aquí colocamos su golazo. Yo pensé que se iba afuera, pero fue golazo. Yo estaba pensando si pegarle con tres dedos o pegarle normal. Pero le decidí pegar normal. Desde que vi el formato de tiro libre, que estaba muy buen, estaba bien colocado para Roberto Carlos. O su pie hábil. Y aquí el golazo de Cruyff. Qué golazo de Cruyff. Ya. Aquí vamos a ver cuánta valoración nos suben. Nos suben sus buenos puntitos. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Me despido. Tomen agua. Báñense. Adiós.